I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems, I'm just curious about her honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Body to hold you tight since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Thank you.
close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no, I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And on the music I will ride on the beat. Play my guitar, I won't stop my feet, yeah. I gotta celebrate, laugh, and get excited about good times and good living. Come on, shout it out. Hey, take it up, take it over, take it out of control. Today I'm praying my soul, and now you got me singing, oh. Tradición, experiencia y calidad. Seleccionamos los mejores pescados del Cantábrico. Por eso en Pescadería Jaime Cacho, el cliente siempre está satisfecho. Disfruta de pescados y mariscos frescos. Pescadería Jaime Cacho, calle José María de Pereda, número 1 de Torrelavega. Teléfono 942-892906. Fuxiberia, collares electrónicos para perros de caza. En Requejada, Parcela 11, Polanco, Cantabria. Teléfono 607-576-592. Fuxiberia, collares electrónicos para perros de caza y electrónica para tus mascotas. Hotel Restaurante El Caserío, comidas, cenas y eventos con vistas a la Playa de los Locos. Amplia carta de comida tradicional con pescados y mariscos de Cantabria. Desayunos dulces, aperitivos y raciones. Hotel Restaurante El Caserío, Avenida Acacio Gutiérrez número 159, en Suances, Cantabria. Teléfono 942-810575. Carnicería Tito, calle 3 de noviembre, número 2, Santander, teléfono 942-3749-25. Y ahora en Rinconeda, Café Bar Andros 3, con la misma atención de siempre. Pinchos, cañas, raciones, hamburguesas, pantalla gigante. Acércate a conocernos, estamos en Rinconeda K1 Bajo, teléfono 942-845390. Federación Cántabra de Caza, calle Castilla, número 17, Santander. Fedérate 942-03-2070. Aquí comienza
El Último Coto, con José Luis Gómez, el viejo cazador. Muy buenas, amigas y amigos del Último Coto, un día más con ustedes. Como les dije la semana pasada, hoy tenemos unos invitados especiales. Tenemos un invitado que le vais a conocer inmediatamente. Es único de esta gente, pues bueno, que dentro del mundo cinegético, dentro del mundo de la caza, pues, y de la naturaleza, porque es un gran naturalista él también, como vais a ver en las imágenes que van saliendo ahí. Pues es un hombre que cada vez que hablamos con él o que le llamamos para que nos venga a echar una mano, a hacer algún programa, pues le falta tiempo, ¿no? Pero hoy es curioso, hoy vienen tres generaciones de esta familia, de la familia abuela. Viene Eloy, abuelo, Eloy hijo y yo el nieto. Es difícil en estos días encontrar ya a unos chiquillos, a unos niños también, con la afición que tiene Joel. Pero bueno, pues vamos lo primero a presentarles y a saludarles. Eloy, muy buenas. Muy buenas tardes. Gracias por un día más, por venir aquí con tu hijo Eloy y con tu nieto Joel. Gracias a ti por invitarme. Pues la verdad es que como tú y yo lo hablábamos el otro día, chiquillos ya como estos, con estos, yo creo que nada más que habrá él, igual no hay ninguno más. ¿Eh? Yo creo que no. ¿Verdad? Y con la afición que tiene él, menos. Yo creo que no, ese es un artista, ¿no? Bueno, pues poco a poco durante el programa nos irá contando cosas de su abuelo, de su padre. Eloy, muy buenas. Hola, buenas también tardes. Agradecerte porque a través tuyo ha sido pues traer a tu hijo y a tu padre. Como decíamos, es ya la tercera generación y ahí se acabó. Esperemos que no pierda la afición. Yo lo poco que le conozco tiene tanta afición como el abuelo y tuyo y tú juntos, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver qué nos dice. Joel, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Bien? Sí. Oye, has venido con tu padre, con tu abuelo. La caza ya se cerró, ya se acabó la caza, por lo menos la de pluma. Yo no sé si la... La de caza menor. La caza menor se acabó, ¿no? Sí. Queda lo del jabalí. Sí. Que también sueles ir algún día con tu padre y con tu abuelo, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que más te gusta es ir a cazar el zorro. No. ¿No? No. ¿Que no? No. Joder, pues a tu abuelo la caza del zorro para él es una pasión. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? La corza. ¿Las corzas? Ay, madre. Bueno, las corzas. Veremos a ver. O sea, ¿te gusta ir a esas cacerías autorizadas de corzas, no? Sí. ¿Por qué? ¿Porque se tiran muchos tiros? No, porque ven los perros. Porque puedo ir más de montero. Ah, que te gusta ir de montero. Que tú eres montero. Sí. ¿Hay algún niño como tú que conozcas en el colegio o algún amigo que le guste así de montero? Sí. ¿Hay alguno? Sí. Ah, pues le podía, teníamos que haberle traído hoy también, hombre. ¿Quién es? ¿De dónde es? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Pero que va al colegio contigo y le gusta la caza también? No va a mi colegio. Ah, ¿a dónde va? No sé. ¿Pero y dónde es entonces ese niño que tú conoces? ¿Es algún amigo tuyo? Sí. ¿Y qué es? ¿También de Rumoroso? No sé si de Polanco o de Rumoroso. Ah, que igual le conoces cuando vas a las cacerías, ¿le has conocido? Sí, le he conocido cuando íbamos a Polanco. ¿A Polanco a cazar? Sí. Bueno, o sea que tú dices que dentro de cuando acompañas a tu padre y a tu abuelo a cazar, lo que te gustan más es las batidas de las cortas, ¿no? Sí. ¿Y el zorro no te gusta? Sí. Porque yo te he visto, y lo vamos a ver luego en unas imágenes, con una trilla y tirando de un perro. Hay que decir que tienes 9 años, ¿no? ¿Ya los hiciste? No. ¿Todavía tienes 8? Sí. Pero están a punto de caer, ¿no? En 2 meses. Oye, cuando vas a cazar, ¿qué es lo que te enseña hoy tu abuelo? ¿Qué te ha enseñado dentro de la caza? ¿Te ha enseñado algo o no te ha enseñado nada?
¿Por dónde va a salir alguna cosa? ¿Y por dónde, y los zorros no te dicen por dónde van a salir? Sí. ¿Qué tal cazador es tu abuelo, Joel? Bien. ¿Bueno? Sí. Y, pero es mejor enseñando a los perros, ¿no? Sí. ¿Y tu padre? Sí. ¿Bueno o regular? No, bueno. Pero me he enterado yo, alguien me ha dicho el otro día, que el otro día en la cacería, ¿cuántos tiros le han tirado a un zorro? 13 tiros a un zorro? Sí. ¿Quién se los tiró? ¿Tu padre? No, mi padre 3, porque no le mataba. Le estaba dando los 3 y no le mataba. ¿Y los otros quién los disparó? Otros amigos. ¿Otra jarcia? Sí, todos les fallaron. ¿Y todos le fallaron? ¿Y se escapó? No. ¿Al final cayó? Sí, le mató mi padre. ¿Al final qué fue? ¿Tu padre el último que disparó? Sí. O sea que los otros habían inflado a tirar tiros y al final le tiró tu padre los 3 tiros y le pilló. Sí. ¿Y tú qué estabas? ¿Con los perros por allí? ¿O estabas en el puesto? No, en los perros. ¿Con los perros? ¿Y solo vas con los perros o con quién? No, con un amigo. ¿Con un amigo? ¿Y no tienes miedo de ir y meterte por el monte para atrás y para adelante solo? No. ¿No te has caído? Ahí te veo sí, yo. Sí, me he caído y me he levantado. ¿Te has caído y te has levantado? No, sí, igual me he caído por las cuestas. ¿Y otra vez para arriba? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Oye, ¿quién es el mejor cazado? ¿Tu abuelo o tu padre? Mi padre. ¿Sí? Sí. Pues tu abuelo es algo chilindreta ya, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver qué nos dice Eloy. ¿Pero cómo? Dice el nieto que es mejor el hijo cazador que el abuelo. Uy, si lo dice el hijo, verdad será. Cría cuervos, ¿no? Verdad será. Lo que es que pasa es que se salero hay que demostrarle andando. Claro. El camino se enseña andando, ¿no? El salero hay que demostrarle andando. Oyes, cuando vas con tu nieto, tiene que ser un orgullo terrible. Hombre, ¿no? Calla la boca. Un placer. O algo más, ¿verdad? Un placer. Tú cuando ves a un niño, a este niño, con la cría, con el perro por ahí, ¿qué es lo que te imaginas tú? Bueno, eso es una grandeza, eso es un orgullo, hombre. No hay palabras para ello, ¿verdad? No, eso es un orgullo. Mira, nene, dónde está tu abuelo. Ahí va a salir, mírale, con los perros, ¿eh? ¿Me ves ahí en la puerta de su casa? Sí. Bueno, mírale, traje y corbata casi. Eso es agradecértelo hoy. Bueno, pues es que allí estuvimos. Menos mal que no te pusiste el sombrero que te dejaba un amigo tuyo. Ya, no era amigo tuyo, mío no. Bueno, es lo que estábamos mira, hablando del norte, Eloy. Mira el Roy, nene. Ya sé. Que tienes una boina, que parece de esas vascas. Y está preñada, ¿no la ves? ¿La boina? No la ves, que está preñada. No me he fijado, ¿por qué? Porque, es que joder, no la ves que está preñada. Ah, porque está así un poco para arriba. Joder, tengo unos encargos de unas que me han encargado. Y esas boinas fue las que compraste ahí en la población, allá en Polientes o por ahí, ¿no? En la fábrica esa que hay. Esa boina se la robé a un vasco. Ah, amigo. Bueno, a ver, cuéntanos algo más de tu nieto. Te voy a contar, que eso es una maravilla ir con él al monte. Y ahí te se cae la baba, claro, como a cualquier abuelo, ¿no? Bueno, lo que es que este año he ido pocas veces con él. Solo, porque no ha coincidido. Pero cuando vais con la cuadrilla, él también va, ¿no? Ahora vendrá Semana Santa y iremos un poco a perrear él y yo. Y con el cachorro. Pero mi, con el pequeño, el que trajimos de San Felices, sí, ese sí. Es muy pequeño todavía. Que va, hombre, ya, no, no. Le ha hecho un carro y con un motoruco y eso, cuando se canse le monta el carro y le lleva. Bueno, pues bien, no, eso es una buena no. Idea. Otra, ¿verdad? ¿Qué te crees que no? Yo creo que iremos con el pequeño y con otro, ¿Y con otro más? Pues hombre, pero ¿cómo dice tu abuelo que le ha hecho un carro con un motor? Eso otra. Me suena a mí. Otra, cuando se cansa, pues bueno, para llevarle. O vamos con dos perros. ¿Qué hace con los chiquillos pequeños? O vamos con el cachorro, si no. No sé, vosotros sabréis. Que yo vamos a ver, sé. Tú. A ver, vamos dame a ver, Eloy, hablar o uno o otro. No, dame una explicación. ¿Qué hacen con los chiquillos chicos? Una vez lo llevan andando, otra vez llevan un carro y les mueven para que no se cansen. Y eso va a ser para el perro cuando vaya al monte. ¿Es verdad que le has hecho eso un...? No. No, dice que no, hombre, no sé. Oye, no empecemos, ¿eh? No empecemos. Oye, pero que me dice una cosa, que le gusta, lo que más le gusta es ir a las cacerías de corzo.
Y que de Corzo y le gustan de todo, ¿no? Lo que es que a las cacerías de Corzo van, hay que ir perreando con los perros. Y al zorro también. Y al zorro pescas y sueltas y que se la busquen. Y al Corzo no, hay que llevarlo, no lo puedes soltar. Igual que al jabalí, claro. Ah. Si vas a una cosa no puedes ir a otra, pero cuando se va al zorro, pues se va al zorro. Nosotros cuando íbamos a la costa fue estar con los perros y ya salían las cosas, sin soltarles, sin nada. Claro, iban sueltos al lado nuestro, 5 cosas. ¿Y quién las disparó, alguien? No, íbamos nada más que un amigo y yo sin escopetas encima. No había nadie. No había nadie allí, viste, 5 cosas y no había nadie allí. Es que estaban encamadas. Ah, que estaban encamadas cuando levantaste. Detrás de un árbol. Detrás de un árbol. Y cuando, ¿tú también llevas también llevas emisora? Sí. ¿También llevas emisora? Joder, estáis preparados, ¿eh? Oye, si cuando vas cazando, ¿te riñe tu padre o tu abuelo por alguna cosa que no les guste o no? No. Que no me entere yo, ¿eh? Que te riñen, ¿eh? Que bastante haces con ir con ellos, ¿verdad? Cuando seas mayor, ¿vas a tener también escopeta, Joel? Sí. ¿Sí? ¿Una, quién te la va a dar? ¿Tu abuelo? ¿La de él? No, mi padre. Tu padre, sí, porque la de tu abuelo estará toda estrapajosa. No, ya, ¿no? Es que tiraría mejor con la repetidora. Ah, con la repetidora. Que con paralela. Bueno, ¿tu abuelo qué tiene, paralela? Sí. ¿Una nueva que compró hace poco o una vieja que era de su abuelo? No, ya. Los conejos, se ve ahí, los conejos, se escapan los conejos. ¿Quieres estar un poquitín a lo que estamos? Ya lo verás eso, hombre. Los conejos, sí, esos conejos... Ya sé yo a quién le diste la mitad de ellos y después dijeron que te los habían comprado. ¿Verdad? Tú lo sabes también. Tú te enteras de todo. No, lo que me cuentan. Mira los conejos, qué guapos. ¿Ese fue el que te mordió la mano o lo oís? No, el que me mordió la mano ese murió de rabia. ¿Rabió el conejo? Sí. Oye, vamos a ver lo que dice Loy. Loy, cuando tú empezaste, me supongo que la afición te viene por tu padre, ¿no? Seguramente que tener a un chiquillo así como Joel también tiene que ser, joder, pues él no va más, tener un crío que te acompaña a todas las cacerías, además tan pequeño, ¿eh? Sí, sí, no, que desde los 3 años viene conmigo. Pero si es que a mí, yo la primera vez que le vi tirando de trilla, como yo digo, le decía a tu padre, digo, pero Eloy, no le dejéis a ese crío. Y dice, sí, sí, joder, que se metió por el monte aquí, digo, este chaval se pierde por no, ahí. No se pierde, este chaval no, que es un crío, que coño. ¿Conoces bien el monte aquel, Joel? Bueno, y... Sí, me manda a meterme por otros regatos abajo. ¿Tu abuelo? Sí. ¿Y él por el prado? No, él en el puesto y yo a tomar por saco al otro monte y él en el puesto esperando, yo al otro monte y él en un monte y yo en otro. Él ahí esperando y tú para que le eches las piezas. Mira los canarios, qué bonitos. Oh, qué elegantes. Que tiene me mucho, tiene me mucho. Manda a bajarme por las regatas y después hasta el otro monte tengo que meter al perro, después me tengo que volver, después si se sale tengo que volver a meterle. ¿Y le sueltas el perro o no le sueltas? Primero tengo que llevar trilla. ¿Y después como cuando salga la pieza le sueltas? Sí. ¿Y te vas donde tu abuelo o sigues por donde va? Sigues no solo. Sé, depende, o le sigo, más bien a veces le sigo. ¿No tienes miedo a perderte por el monte? No. ¿No te has perdido nunca ni nada? Pues lo que tienes que tener cuidado es si te vas a caer a esos regatos que te manda tu abuelo. Pero qué pájaro, te manda por los regatos y él en el puesto, allí... Es que hay muchísimos hoyos. Hay muchos hoyos. Tengo que bajar yo por un prado más alto que yo. Y con mucho cuidado. Sí. ¿Verdad? Alguna vez me he encontrado algo. ¿Te has encontrado algo de qué? Un corzo o algo. ¿Un corzo? ¿Te has tropezado con él? ¿De algún zorro? No. Bueno. ¿Habéis matado muchos corzos este año? No, cosas. ¿Cortas? ¿Muchas habéis matado? ¿Y qué hace tu abuelo con las que mata? ¿Las vende? Yo creo no, que... las come. ¿Las come? ¿Y no regala ninguna? Sí, alguna. ¿Sí? Las que no quiere pelar. Ah, las que no quiere pelar. Menudo pájaro que está hecho. Bueno. ¿Dónde las cazáis? ¿En piélagos, no? En piélagos y en Polanco. Ah, claro, porque las cacerías, esas cacerías que dan de corto, dan muchas, ¿no lo oí? No, dan pocos procientos, dan unos cuantos. En piélagos 4, nada más. ¿Ah, 4? ¿Y matamos igual 5? Quitaron 2 procientos.
Quitaron dos. ¿Y de jabalís cuántas os dan? Muchas cacerías. Bueno, jabalí, ¿no? Hay muchas. Pero lo que pasa es que ya no hay tanto jabalí como había, ¿no lo oí? No. Joder, porque hubo hace 3 o 4 años había jabalís ahí. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Entre Polanco y Piélago se han acabado con ellos? Pues que se han matado muchos. Se han matado muchos. Igual más de los que habría que haber matado. Claro. Cuenta los que llevan ya en la reserva, los que llevan por ahí matados. Cuando acaba, bueno, ¿no? Que acaba. ¿Cuántos llevan? 1.300 o algo por ahí, ¿no? Pero se ha matado el casi más que en la reserva. ¿Quién? Él ha matado más zorros. ¿Más zorros? ¿Y algo más ha matado que zorros o no? Cozas y jabalíes. Amigo, pues oye, es buen cazador tu padre, ¿eh? ¿Y tu abuelo ha matado algo o no? Sí. ¿Poco? Un jabalí. ¿Un jabalí? Y... Sí, me dijo a mí hace poco un amigo de él que había tirado 14 o 15 tiros a los jabalíes y no había matado ninguno. No, le pasaron 6 por al lado, no es tiro. ¿No? ¿Les pasó miedo? Dile que no es igual una cosa que otra. Pero si te pasaron por al lado. Ah, mira, pero no los vio. Él sí. ¿Y por qué no los disparó? Los dejé para que los matara, para que los tirara a otro. Tiene miedo igual. Tiene miedo, para que los tirara a otro. Sí, no les tiró ninguno. Pero pues no los tiró para que los matara a los otros. Si no, él mataba a los otros. Claro, si los otros no los matan, lo de haber aprovechado tú. Te dice otro crío, ¿qué pasa? ¿Te salen caer los cartuchos? Le dicen, no sé, como no dispara, le dicen que si son caros los cartuchos. Sí. ¿Quién se lo dice eso? El hijo de Pachín. ¿Era? Sí, el amigo mío. ¿El amigo tuyo? ¿Lo oí? Dime. O sea, que encima que dejas que los disparen los demás, te toman el pelo estos críos. Hay que dejar que se divierta también la gente. Yo estoy harto de matar ya. Eso me lo decías y lo veremos también veremos la grabación esta que hicimos un día entera, ¿no? Las declaraciones que hacías en el monte, sí, en el monte y todo por ahí. ¿Te acuerdas que me llevó playeras? Me dejaba unas botas del 50 a lo menos que se me daban vuelta al pie. En playeras, una calzona que no vuelvo más con él. Ustedes con las que tiene ahora, ¿no? No, con otras. Y dice, él me decía que iría por el camino que estaba seco. Tú llevabas Katiuska, que te metiste por aquel para abajo, te metiste por aquel monte y no te volvimos. Y me pegó el pastor. ¿Eh? Y me pegó el pastor en la cabeza. ¿Que te pegó el pastor en la cabeza? Sí. ¿Pero qué pastor? ¿Uno que andaba cuidando las vacas? ¿Eh? Ah, el pastor de alambre, dices tú. ¿Por ahí te mete tu abuelo? No, por un sitio más arriba. ¿Pero mejor o peor? No, depende. Depende. Está peor el prado. Eloy, hay que tener cuidado con el crío, también por dónde le mandáis ir. Pues no sé, aquel día ahí estabas tú que iba con el padre. Sí, pero el padre desapareció. ¿Eh? Que aquel día también fue gorda. Que tú dijiste que no soltaran a los perros, pero enseguida levantaron, sí, claro. Rápidamente. Levantaron enseguida y ahí van. Rápidamente. ¿Verdad? Sí. Y merudo levante, ¿eh? Hemos levantado el año pasado 2 corzas seguidas. ¿Dos corzas seguidas? Pero que hay muchas corzas por lo que veo ya hay por allí. Sí. Claro, tu abuelo no dispara, ya las deja para los demás. También hace poco, no sabes, que me regaló un canario. Sí. El Kiko Negro. Un canario que decía que era una canaria y canta más que Antonio Molina. Fíjate. Lo que pasa es que tú no entiendes si es canario o es canaria. Mira, todos los animales que tiene tu abuelo, ¿los ves? Sí. Los... Ahí no estaba el cachorro. ¿Eh? Ahí no estaba el cachorro. No estaba el cachorro todavía. Y tendremos que ir otro día a verle, ¿eh? Iremos otro día a verle y le sacaremos una fotografía. Eloy, al cachorruco. Ya ha crecido. Ya ha crecido. Ya hay que llevarle a vacunarle. Oye, Eloy, ¿te recuerdas? ¿Te recuerdas cómo empezó tu hijo Eloy también en la caza? ¿Qué empezó? ¿Como tu nieto, sí, también desde muy querido ir contigo? O... Sí. Otra. Me acuerdo yo que le llevaba yo hasta el alto la Virgen de Valencia y después le tenía que traer a Cuchis. ¿Para casa otra vez? Para casa, a Cuchis. Era, era más vago que el hijo, que el nieto. El nieto tiene raza, ¿eh? Era más vago que el nieto. El nieto nunca me ha pedido que le eche a Cuchis. Era más vago que el nieto.
Tú no hables también de vagancia, que tú también ibas en una moto. En una moto que, por lo visto, la pinchaste la rueda para bajar el sillín. Bueno, en una moto para avanzar, para ver si le cortaba al bicho. Porque corría con la moto, corro más que con... No, es verdad. ¿Cómo fue lo de la moto, Loy? Bajó las ruedas porque no tenía llave para bajar el sillín. Te lo cuento al revés, hombre. Hace poco le comentaba a tu abuelo y a tu padre, nene, que iba a cazar y armaban unas... ¿Cómo eran aquellas meriendas que iba con... ¿Con quién es aquel? Uno que le llevaba el bocadillo y se cayó en la poza. ¿Qué es lo que nos contó aquella vez, Loy? Se cayó un barrizal que llevaba bocadillos y... No estaba yo ese día. ¿No estabas tú? Llevaba 10 barras de pan, 3 kilos de chorizo. ¿Para el almuerzo? Para almorzar, sí. ¿Y qué más? ¿Y de bebida, nada? Bebida, venía otro allí con un pellejo de vino con una burra. De Bioño venía, ¿no? Sí. Y eso era el almuerzo, no te digo nada lo que sería la comida. Pisón falso y al agua cayó, con chorizo y pan. Se hinchó el pan y no podía salir. ¿Y se jodió el almuerzo? Rompió las bolsas, hinchó el pan en el agua y rompió las bolsas y rompió todo el pan y todo. Menuda helada que había encima. No sé, sí. Ese día vino la ¿Ese buena. ¿Quién era este de rumoroso que ya murió el hombre? Este que cantaba muy bien, este alto. Rufino. Rufino era ese, ¿no? Ese no, ¿qué pasa de Rufino? ¿No era Rufino? Fenómeno. Ah, sí, yo que era Rufino. ¿Quién? No, Julio. ¿Eh? Julio. Ese era un panadero de Recajada. Ah. Por eso traía siempre el pan. Bueno. Eloy, abuelo, cuando te veo así con tu abuelo, con tu nieto, y tu nieto con tu abuelo, se demuestra el cariño que se tiene, ¿verdad?, por los niños, ¿verdad? Hombre, padre, qué alegría. Eso, yo siempre lo decía, yo también tengo una nieta. Además, él sí le crié yo de chico, cambiándole los pañales y todo ello. ¿Tú? Otra no. Me extraño. Si vas a cambiar. Sería su padre y su madre. Hay que decir que su madre ahí delante también. Estaban trabajando cuando no estaban con su padre y su madre. Sería Mari la que se lo cambiara. Bueno, pues yo la ayudaba, yo se los traía. ¿Del tendal? Se los ponía allí. ¿Tú se los traías del tendal? Se los ponía allí, ahí planteros, para que se los cambiara. Ah, amigo. Le ponía el agua, la esponja. ¿Tienen más nietos que este? Otro. ¿Y no es aficionado? Sí, ¿qué hacer? ¿También le gusta? Es que no lo usa. A ver, no te entiendo, ¿qué es eso? ¿Tú tienes un primo que le gusta la caza también? No le gusta. ¿Y por qué dice? Tu abuelo me parece que tira un poco más para la izquierda, que para... ¿Eh? Bueno, eso será mejor dejarlo, no vaya a ser que haya lío otra vez, ¿eh? Si lo vuelves tú, pues... Claro. Porque la otra vez, ¿te acuerdas? Cuando te comentaba, que querías mucho, mucho a Loy y no sé qué, y yo me dijiste... ¿Cómo no le va a querer? Le quería y le quiero, le seguiré queriendo. Yo no he dicho nada de eso. Sí, pero también tienes otra hija, ¿eh? Y a la hija también, pues claro, lo mismo. Bueno, pero ya veo que te inclinas más por el hijo que por la hija. Yo no digas tonterías. No. Para mí son iguales. Bueno, a ver si... Esperemos que no pase nada, no haya ningún lío. ¿Eh? Parece que los libros lo revuelves tú. Nene, ¿qué más animales tiene tu abuelo? No tiene más animales, ¿eh? ¿Eh? Que no hay más animales. Sí, hombre, tienes el ganado, mira. Mira las vacas, qué guapas. Mira qué bonitas. Mira qué bonitas. Una yegua, una burra. Vacas, gallinas, gatos. Gallinas, gatos y qué más. Y nada más. Y perros, pues bueno, bastante. Lo que se puede tener. Mira, ahí está. Y una yegua. Y una yegua, ¿no? Que tu abuelo... Bueno, dos. Tu abuelo tenía ciento y pico vacas, me dijo, es verdad. 32. ¿Eh? 32. 32. No, 32 tienes, Loy. Bueno, no, claro, tenía. Ha ido quitando algo. Ha ido quitando, ¿no? Tiene 10. Ahora le quedan 10. Ha habido hasta 40. ¿Y por qué me dijiste una vez que ciento y pico? Por preguntón, ¿verdad? Joder, porque en tanto me lo preguntaste dos veces, pues te dije, si tenés 50, pues me lo preguntas otra vez, 100. Claro. Seguir preguntando 150. Y cada día más. Yo te respondo según tú me lo dices. Bueno, y ahora te quedas con 10. Bastantes. ¿Y sigues trabajando con el...? Y me das más que hacer que cuando tenía 100. Bueno, lo que pasa es que también tienes más años, Loy. Y los años se notarán a la hora de trabajar con el ganado y con todo, ¿no? Pues sí, algo se va notando. Ahí está la yegua. ¿Porque cuántos años tienes? Me dijiste el otro día, 80. 82 meses.
82 meses. Me dice Chucho, sabes que Chucho, el del Miruello. Sí. Hoy me ha llamado, dice, que ya fui a buscar el Miruello, José Luis. Dice, joder, muy bonito. Dice, joder, si nos conocíamos, porque este hombre, cuando estaba en el Banco Renedo, por ahí, parece, en el Banco Santander, ¿no? Sí. Y dice, joder, si somos de la quinta. Digo, no, él hoy tiene 80 años. Es el más viejo. Es mayor, sí, porque él tiene 84. Que mira cómo está, ¿eh? Ese hombre, ya, ¿le conoces tú? Sí, sí, le he conocido el otro día. Con 84. Porque no ha dado golpe en la vida. Oye, algo habrá trabajado, ¿no? En la vida, engañar a algún cliente. Sí. Bueno, con lo chulo que está y con lo bien, yo también se lo digo, tú poco has trabajado, ¿eh? se ría. No has estudiado. No, pero tú también con 80 años no tienes pinta de trabajar mucho tampoco, no, ¿eh? No. Bueno, ¿verdad, nene? Yo he trabajado, siempre me he quedado con las ganas de trabajar. Trabajar nada. Sí, todavía trabaja. ¿Trabaja todavía? Y eso que está jubilado, ¿verdad? Sí. Bueno, jubilado lleva más tiempo que trabajando. ¿Eh? ¿Verdad, nene? Bueno, cuéntanos más algo más de tu abuelo. Gracias, señor. Como cazador. ¿Te ha enseñado cosas? ¿No se puede salir a echar un cigarro? No, aquí no se puede. No da recreo ni nada. No, ahora mismo nos vamos al intermedio, pero para empezar enseguida, que tenemos mucha prisa. Nene, ¿te ha enseñado tu abuelo? ¿Quién te enseña más en esto de la caza? ¿Tu padre o tu abuelo? Los dos. ¿Los dos? Muy bien, nene. Muy bien contestado. Pero hombre, cállate la boca, que estoy hablando yo con él. Tú contestas cuando te pregunten, ¿verdad, Loy? Claro. Oye, que después o se queda murriado ahí, o no calla. ¿Verdad? Te enseña, ¿qué es lo que más te gusta que te han enseñado ellos? Es decir, ¿cómo es que te enseñar a los perros? O ¿qué crees tú que es lo que mejor te han enseñado? ¿Cómo enseñar a los perros? Sí, los perros hay que enseñarlos, que aprendan a cazar. ¿O no? Sí. Bueno, tu abuelo es tan listo que igual los tiene ya, según nacen, enseñados, ¿eh? ¿Ese cachorrín que tiene qué va a ser, para ti? Sí. ¿Y tú le vas a enseñar? Sí. Pero ellos no, que no te le toquen, que te le malean, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿cómo se llama el cachorro? Paul. ¿Paul? ¿Y solo tienes ese o tienes de los que hemos visto ahí, tiene alguno más? Sí. ¿Tú tienes alguno más de los que hay allí? Sí. ¿Tuyos? ¿Y de tu padre también tiene alguno o tu padre nada, que se los cuide tu abuelo? No, de él también. ¿Los cuida él también? Sí. Claro, porque tenéis, ¿cuántos perros tenéis? 9. ¿9 perros? ¿Y gatos? Sí, 4. Joder, me cago en Dios. Bueno. Mira las imágenes, ¿no? ¿Y te recuerdas de eso? Que eran las palomas que estaban sí, mirando por encima. ¿Te recuerdas, verdad? Sí. Bueno, eso es lo que era. ¿Y eso qué era? ¿La higuera o qué era aquello? Es una higuera, sí. Es una higuera, es un breval. Un breval, pero que no tenía, no daba ni un higo, ¿no? Sí, sí, como no. Mira, ahí tienes al amigo tuyo. El breval no da higos, da brevas, no da puerros. No entiendes tú eso. Mira, nene. ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿Ese quién es? Él. ¿Él? ¿Pero quién es él? Mi abuelo. ¿Mi abuelo? Has perdido la gorra ya ahí. Ahí no tiene gorra, ahí estará. No sé qué nos estará enseñando por ahí, a ver. Ah, un nido que había, mira. ¿Un nido? Otro nido. Otro nido. De Raitín. ¿Y ese quién es? Mira. Mi padre. ¿Tu padre también? ¿Para salir a la foto? ¡Ay, yo! Claro, mira, ahí estás tú. Mírale, ¿no te ves? Sí. Qué bonito. Este abuelo tiene unas patillas que se parece a Curro Jiménez, ¿eh? ¿Verdad? Es el primo de él. Primo de él. Bueno. Oye, Eloy, vamos a ver. Con los años. Bueno, espera un poquito, ahora nos vamos a la publicidad. No se vayan, amigos. En un momentín volvemos con nosotros, con la familia Muela, porque la verdad es que cuando tienes a un niño tan pequeño, fíjate, de 8 años. O 8, ¿no? O 9. 8 años. La verdad es que esto es único. Yo nunca he visto con 8 años un crío ya tirando de perros con crías y eso. Y claro, veis al abuelo y a su padre, pues que se le cae la baba, como no podría ser de otra manera. Seguiremos en un momentín hablando con ellos. Hasta ahora, no os vayáis, en un momentín volvemos.
Federación Cántabra de Caza, calle Castilla número 17, Santander. Fedérate 942-03-2070. Was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious about her honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Body to hold you tight since I left. Since I left, wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Can we be friends?
close to the end. It's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And then to good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no, I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And all the music, I will ride on the beat. Play my guitar, I won't stop on my feet, yeah. I gotta celebrate life and get excited about good times and good living. Come on, shout it out. Hey, take it up, take it over, take it out of control. Today I'm praying my soul and now you got me singing. Oh, 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 oh. Hey, oh, 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 oh. I'm feeling fine, smiling big, feeling right like I should. Life is better than good, yeah, you got me singing. Oh, 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 oh. Hey, oh, 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 oh. I'm standing up on top of the world tonight and everything's working out just right. Tradición, experiencia y calidad. Seleccionamos los mejores pescados del Cantábrico. Por eso en Pescadería Jaime Cacho, el cliente siempre está satisfecho. Disfruta de pescados y mariscos frescos. Pescadería Jaime Cacho, calle José María de Pereda, número 1 de Torrelavega. Teléfono 942-892906. Fuxiberia, collares electrónicos para perros de caza. En Requejada, Parcela 11, Polanco, Cantabria. Teléfono 607-576-592. Fuxiberia, collares electrónicos para perros de caza y electrónica para tus mascotas. Hotel Restaurante El Caserío, comidas, cenas y eventos con vistas a la Playa de los Locos. Amplia carta de comida tradicional con pescados y mariscos de Cantabria. Desayunos dulces, aperitivos y raciones. Hotel Restaurante El Caserío, Avenida Acacio Gutiérrez número 159, en Suances, Cantabria. Teléfono 942-810575. Carnicería Tito, calle 3 de noviembre, número 2, Santander, teléfono 942-374925. Y ahora en Rinconeda, Café Bar Andros 3, con la misma atención de siempre. Pinchos, cañas, raciones, hamburguesas, pantalla gigante. Acércate a conocernos, estamos en Rinconeda K1 Bajo, teléfono 942-845390.